Ahora mismo, 7 y 6 minutos. Recibimos aquí, en el plató de Àlex Comunica, a Teresa Borotau. Ella es consteladora, canalizadora, formadora en desarrollo de la sensibilidad, escritora, y con ella vamos a hablar de qué es la percepción extrasensorial y para qué podemos utilizarla. Teresa, hola, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, me ha encantado este final que decíais sobre la conexión. Porque la conexión. Justo estaba pensando lo mismo cuando estaba esperando, porque pensando cómo voy a explicar qué es la percepción extrasensorial, ¿no? Y para qué sirve, pues por ejemplo, a mí me encanta siempre poner ejemplos prácticos. Bien. Yo acabo de llegar de un viaje así muy transformador porque he ido a Nepal, ¿no? Y piensa que he conectado con muchísimas mujeres nepalíes que no teníamos para nada el mismo, no hablábamos el mismo idioma y casi tampoco sabíamos inglés ni ellas ni yo, y hemos estado horas comunicándonos. Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos sentido esa casi simbiosis, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Nos mirábamos, nos reconocíamos, pero no estábamos reconociendo nuestra personalidad, sino que reconocíamos algo que estaba por encima, ¿no? de nuestro ser material. Entonces, la percepción extrasensorial consiste en eso, consiste en esa capacidad de conectar por encima de la materialidad y llegar a lo profundo, ¿no? A lo profundo que somos, a nuestro ser profundo y a las causas que han originado ciertos bloqueos, ciertas situaciones, ¿no? Y también que nos lleva a la unidad, porque yo me he sentido como una de ellas, ¿no? Una de estas mujeres, y era muy increíble, porque les miraba, me miraban y entablábamos una comunicación, pero sin palabras. Sin palabras. O sí, con palabras, cada una con nuestro idioma, pero además, sobre todo, con la sonrisa y con el mirar. Una conexión más allá de las palabras. Más allá de las palabras. Fíjate que de vuelta estuve sentada al lado de una señora muy mayor que iba a ver a su hijo en Portugal, porque había otro chico nepalí que entonces él me lo explicó. Y esta señora necesitaba ayuda y sin ningún problema me pedía la ayuda, me hacía bien, todo era bonito. ¿Sabes qué quiero decirte? Porque no estábamos en, ay, mira qué diferente hay, o huele mal, o va mal vestido, o mira, que esto no me gusta. No estábamos en ese plano. Estábamos en un plano por encima de eso, que es qué hay de unión en nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a nosotras? Y lo que nos une es eso que es invisible. ¿Y qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿No? ¿Cómo puedes estar tan emocionado de estar al lado de una persona que no entiendes nada de lo que te está diciendo, pero lo comprendes todo? Nos une eso que es invisible. Sí, nos une eso que es invisible. Sí. Eso, por ejemplo, demuestra que a veces conoces a alguien del que no sabes absolutamente nada, pero por lo que sea, te cae mal o te cae bien, te entra bien o te entra mal. Eso es percepción extrasensorial. Eso es percepción extrasensorial, sí. La percepción extrasensorial es aquella que tiene la capacidad de percibir lo que está en la realidad sutil, ¿vale? Es aquello que no se dice, pero que tú percibes. Tú percibes que esa persona no te está diciendo la verdad, o, por ejemplo, te muestra una gran sonrisa, pero tú dices está triste, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí tenemos esa conexión, pero no sé por qué le llamamos percepción extrasensorial, porque en realidad lo percibimos a través de nuestros sentidos físicos. Cada sentido físico está conectado también a un sentido que le llamamos extrafísico. Entonces, la visión se puede convertir en clarividencia, en ver claro, ¿no? Con la visión interior. Entonces, el tacto se puede convertir en clarisensibilidad, que es sentir en mi cuerpo por los demás. Por ejemplo, yo puedo sentir por otra persona. Esto se ve muy claro en las constelaciones. Pero no hace falta hacer una constelación para que te pase esto. Te pasa continuamente. Continuamente tú puedes, por ejemplo, a mí las personas que vienen en la consulta o así, muchas veces me pongo a toser o no, me duele aquí, dice, no, es que yo he tenido un dolor. Entonces, yo siento por ellos. Es decir, ¿a ti te viene el dolor de la otra persona? ¿Sientes el dolor de la otra persona en consulta? No es lo que más me pasa, pero me pasa. A veces te sí. Pasa. En los talleres que hacemos también, en las formaciones, unas personas sienten por las otras. Entonces, ahí vemos cómo, hasta qué punto estamos conectados y cómo si sabemos reconocer estas señales en lo físico,
Porque ya te digo, la visión es algo físico, tenemos unos ojos físicos, pero también tenemos nuestros ojos extrafísicos, que ven más allá de lo que se ve, ¿no? O sea, trascienden la materia, ven más hacia adentro. Ahí tenemos pues visiones claras, tenemos premoniciones en forma de imágenes, tenemos sueños lúcidos que nos van dando mensajes. Es otro tipo de conocimiento. También tenemos la clariaudiencia, que está relacionada con la audición. Mira, esta mañana una chica ha venido, una chica que también hace los talleres presenciales, y dice, claro, es que desde que vine al primer taller, oye, ahora escucho unas canciones y unas voces y unas cosas, ¿no? ¿Con qué está conectando? Y me dice, oye, y me despierto cada día a las 3 de la mañana. Y yo le digo, oye, ¿alguien de tu familia se murió a las 3 de la mañana? ¡Oh, mi abuela me cantaba canciones! ¿Es fuerte o no es fuerte eso? Esto me ha pasado esta mañana. La abuela se comunicaba con ella a través de esas canciones que le cantaba de pequeña. Claro. Primera señal. Me despierto cada día a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa aquí? Claro, ¿no? ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? Un día puede pasar, pero cuando son varios. Encima tengo la audición expandida. Son los sentidos expandidos, ¿no? Los sentidos físicos expandidos, que van más allá de nuestro cuerpo físico. Sí. Tenemos un cuerpo energético, ¿no? Tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, ella... ¿Y por qué? Porque ahora decimos, bueno, ¿y para qué sirve esto? Que es el para qué sirve. Claro. Bueno, pues porque ella está en un cambio laboral importante y la abuela le ha dado un mensaje a través de mí, porque esa es otra percepción extrasensorial, que es la capacidad de canalizar, ¿no? La capacidad de transmitir mensajes, por ejemplo, de un ser fallecido, a través del clariconocimiento, ¿sí? O a través de la clarividencia. En mi caso es clariconocimiento, que es acceder a unos mensajes y transmitirlos. Entonces, yo le he dicho, a través de la abuela, que ella tenía que reconectar con la cultura, ¿vale? Porque ella provenía de un bagaje cultural muy importante, que tenía que reconectar con esto. Y a partir de aquí, ella misma ha llegado a una conclusión sobre qué camino tomar en lo profesional, ¿vale? Porque le ha recordado, pues, que su abuelo era psicólogo, que su... ¿no? Todo un tema al que ella siempre había tenido como una tendencia, pero no se había atrevido por otras razones. Entonces, el mensaje de la abuela es... Dedícate a la psicología o a la terapia. A la terapia, exactamente. Dedícate a la terapia, ¿no? Porque ya tienes esto, ya tienes este bagaje, reconecta con todo lo que aprendiste con nosotros. Porque ella estaba mucho con sus abuelos. Dice que es a través de la clariaudiencia, sí. Pero que se comunica a través de esas canciones que le canta. De la clariaudiencia y de la manifestación. O sea, no sabemos qué le hace despertarse a las 3 de la mañana, pero algo la hace despertarse. Está claro. ¿Eh? Algo la hace despertarse a aquella hora. ¿Y por qué aquella hora? Porque que sepas que soy yo, ¿no? Porque lo sabes porque yo fallecí a esta hora. Bueno, es interesante, ¿no? Como mínimo esto. Es muy interesante, alguien dirá, bueno, esto son casualidades. No, sí, las casualidades no existen, así de claro. Bueno, quien lo pueda... Igual sí son casualidades, pero si tú le das un sentido y ese sentido es importante para ti, pues ya está. No importa lo que piense la gente. Da igual. Lo que importa... es que eso que tú hayas percibido tenga un sentido y lo puedas aplicar en tu vida práctica. Para mí eso es lo importante de la percepción extrasensorial. ¿Para qué me ha servido en este viaje a Nepal? ¿No? ¿Para qué me ha servido? Para conectar con la gente, para establecer una comunicación profunda, para tener unos sentimientos incluso hacia esa cultura que yo desconocía por completo, porque no quise informarme antes de ir, porque bueno... Yo he ido a visitar a mi hija que estaba allí y pensé, no controles nada, no sepas nada, ya te encontrarás lo que sea, ¿no? Entonces he tenido que poner en práctica esa percepción para estar muy atenta, ¿no? Para estar al momento presente. Y fíjate que mi hija me organizó una sesión de cuencos tibetanos, ¿no? Con una chica. Y estaba yo sola con esa chica y yo tenía que seguir todas las indicaciones en inglés, que bueno, me costó un poquito, pero bueno, y ella veía que yo temblequeaba, porque yo a veces temblequeo, que es una de las señales de que estás conectando con una frecuencia vibratoria como más elevada, porque es más rápida, que tu cuerpo no puede sostener y por eso de alguna forma cimbrea. Y ella me preguntó, ¿qué es lo que hacías mientras yo hacía los cuencos? Y yo le decía, no, porque mira, yo pues conecto y tengo la capacidad para canalizar. Entonces se interesó y me dijo, ¿pero qué es lo que haces exactamente? Yo dije, bueno, espérate, te lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces la toqué y al tocarla a mí me vino una información de ella muy importante. Le dije, tú tienes una tristeza que no es tuya, viene de tu sistema familiar, de tus ancestras femeninas, porque han perdido muchos hijos y eso las ha llevado a una tristeza muy profunda y tú tienes esta tristeza, pero esa tristeza no es tuya. Este fue uno de los mensajes. Y ella me miró y me dice, ¿pero cómo lo sabes esto? Y digo, porque esto es conexión y es acceder
a una información que está en el campo, ¿no? Ahora se habla del campo, el campo cuántico. El campo cuántico. ¿Eh? Claro. Se habla del campo de información. Entonces, la información está, solo tienes que conectar. Sí, nombres a muchos, campo cuántico, que si la caja, ¿no? Que, bueno, da igual, como le llamemos, da igual cómo se llame, pero está ahí, la información está ahí. No, exacto, no importa cómo le llamemos. Lo que es importante es que podemos acceder y que yo creo que todas las personas pueden acceder, pero sí que es verdad que las personas, hay un tipo de personas que tienen esta característica más acusada, ¿no? Son personas sensitivas o altamente sensibles. Claro, el término de altamente sensible, pues también está más normalizado. Ahora ya hay muchos libros que hablan de la alta sensibilidad, después del libro de Elaine Aron, ¿no?, que ya hablaba del don de la sensibilidad. Entonces, para mí, alta sensibilidad y ser un ser sensitivo es bastante parecido. No es lo mismo, porque una persona sensitiva casi casi tiene esa capacidad de conectar con el más allá o con el otro lado, ¿sí? Y un altamente sensible no tiene por qué, ¿vale? Pero sí que en todo caso tenemos un cuerpo sensorial, yo le llamo superdotados sensoriales, ¿no? Se habla de superdotados intelectuales, ¿por qué no hablamos de superdotados sensoriales? Me parece muy bien esto que dices, Teresa. ¿Por qué no? Porque solo se valora la inteligencia matemática, lingüística. Sí. ¿Qué pasa con la inteligencia sensorial? Sí, ¿qué pasa con eso? Porque yo lo he visto mucho como directora de instituto. Sí. He visto en las clases niños muy agobiados, muy estresados, porque emocionalmente lo chupan todo, lo perciben todo y no saben gestionarlo. No saben gestionarlo. Sí. Entonces, prestar atención a cómo gestionamos esas capacidades y cómo las podemos revertir en positivo hacia la sociedad, ¿no? Porque yo creo que es un valor importante tener estas capacidades. Eso está muy bien lo que dices, Teresa, porque quiere decir que hay muchos niños, la mayoría diría yo, que son como grandes resonadores o que tienen una alta capacidad de perceptiva de las cosas. Totalmente. Una gran sensibilidad. Sí. Y claro, como reciben tanta información, tantos estímulos, de repente lo captan absolutamente todo, ¿no? Incluso de los padres, ¿no? Están un poco molestos o, todo, o airados, todo. Lo captan, de repente eso les abruma, no saben cómo gestionarlo y reaccionan con ira, con rabia. Muchas veces sí. O con estados depresivos también. O se cierran en sí mismos. Sí. Son lo que yo llamo señales físicas, ¿no? O sea, es ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo un niño iracundo, un niño muy enfadado. A lo mejor este niño está haciendo de amplificador, porque yo digo que la percepción sensorial, uno es canalizador o receptor, amplificador, ¿no? Y este niño está amplificando lo que está pasando en su casa y después podemos ser intérpretes, que aquí ya interviene la inteligencia y también la parte más racional. Todo esto que se está mostrando, ¿cómo lo atamos? ¿Cómo le damos un sentido racional para que nos sirva? Para mí eso es lo importante. Y eso para mí es un tipo de inteligencia. Está pasando también últimamente, no sé si tú también lo notas, Teresa, seguro que sí, que como se están despertando de manera natural muchos dones, habilidades en muchas personas, hay un despertar de la conciencia, eso está clarísimo. Eso también abruma a los adultos y muchas veces recibes tantas emociones, te sientes tan revuelto por dentro que no sabes cómo gestionarlo. Yeah. Y lo que pasa es que estás despertando, tu sensibilidad está despertando. Sí. Pero eso lleva también un reajuste. Un reajuste y una mejor gestión emocional, porque eso también estás perdido. Totalmente. Ahí es cuando tenemos que educar en el centramiento también, ¿no? También en la normalización. O sea, por una parte, fíjate que, bueno, yo ahora he publicado el libro que te habla, que te acompaña, que es un nuevo libro de canalizaciones, pero el 7 de julio sale el libro Mamá, he visto al abuelo, que hablo. Mamá, he visto al abuelo. Mamá, he visto al abuelo, que es como a mí me empezó todo esto, que está lleno de testimonios, ¿no?, de personas que son sensitivas, que contactan con el más allá. Hay un montón de experiencias. Para mí es muy, muy emocionante poder publicar este libro. Y justamente una de las señoras, que es un testimonio, ¿no?, real, pues ella era pequeña y veía muertos y veía sombras y veía personas y la medicaron psiquiátricamente. Entonces ella decía, no, yo solo tenía miedo porque no sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Yo no estaba loca. Entonces acabé callándome todo esto y ahora con 70 años ha hecho mi formación y dice, ¡qué suerte! Podemos estar 8 horas hablando de esto y nadie se cree que estoy mal, ¿no? Entonces, ¿ella cómo gestionó todo esto? Pues con mucha dificultad, porque no podía explicar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? La chica de esta mañana me dice, no, es que mi hijo me dice, mamá, te veo el campo de energía, tienes... ¿sabes? Pues esta señora que te digo, le decía a su madre, ¿qué tienes encima del brazo? Y la madre le decía, cállate, no digas tonterías. Y decía, no, ¿pero qué es esto de color que tienes? ¿Qué es esto que brilla? Y lo que estaba viendo era el campo energético de las personas, ¿no? Entonces, qué maravilla y al mismo tiempo qué miedo, porque cuando el adulto cree que no puede controlar,
lo que hace es reprimir, ¿no? Por eso hay que aprender qué es lo que nos está pasando, sí. Aprender a gestionar bien esas emociones, ¿para qué? Para desarrollar bien también esa percepción extrasensorial, sí. Y darle un sentido, pues si tenemos esa habilidad, ¿para qué es? Para extraer esa información tan valiosa de la caja, del campo cuántico, llámalo como quieras, para ponerte en contacto también con un ser fallecido, con tus guías espirituales, sí. También, para pedirle un consejo, una guía, sí. Una orientación. Sí. Y eso todo el mundo lo puede hacer. Sí. O sea, todos tenemos ese don, esa capacidad. Sí. Es que algunos quizá mira, la tenemos piensa más dormida. Que en mis formaciones tanto hay hombres como mujeres, jóvenes, mayores, o sea, tengo alumnos de más de 70 años, ¿eh? Y todos, en alguna herramienta se desarrollan. ¿Entiendes? Esto es lo interesante. Lo interesante es que dar herramientas para que cada cual conecte con sus mayores capacidades. Alguien puede ser más clarisensitivo, tener pues, más desarrollada la capacidad de sanación energética, otros tendrán más claro conocimiento y podrán canalizar a personas, otros podrán ser más mediums. Entonces, cada uno tiene que buscar su singularidad dentro de esta percepción extrasensorial. No somos robots, todos somos diferentes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos normalmente más de una capacidad. Entonces, aprender a combinarlas y a saber reconocerlas en cada momento. Y además, yo lo entiendo como un servicio esto. Realmente desarrollar estas capacidades sirve muchísimo para las profesiones de servicio, para las profesiones de acompañamiento. Tengo muchos alumnos médicos, enfermeras, enfermeros, profesores. ¿Por qué? Porque están en contacto con otras personas. Entonces, ese tipo de información es muy valiosa. Tú, en una terapia más cognitiva, te puedes pasar muchos años para llegar al fondo de la cuestión. Sí. Si tú tienes percepción extrasensorial, es que en un minuto vas al dardo, pones el dardo, ¡pam!, ¡toma! Y ahí se desmonta la persona. Te pongo tu ejemplo. Vino una señora que estaba muy preocupada por su nieta, ¿eh?, por un tema. Pero allí, ¿qué salió? Salió que ella era hija de un señor que había enviudado porque su mujer falleció en el parto. ¿Sí? Y que ella se llamaba igual que esa señora, ¿sí? Con lo cual todo su sistema se había descolocado. ¿Por qué? Porque ella estaba ocupando el lugar de esa muerta, su hija, su lugar, y la nieta, el lugar de la hija. Fíjate tú, ella viene preocupada por la nieta, pero si aquí no hay una percepción extrasensorial, no llegamos a ese fondo de la cuestión. A decir, oye, ¿algún bebé falleció en tu familia? ¿Alguien perdió un bebé? Ah, sí, mi padre perdió su primer hijo y su mujer. Esto es muy grave para un sistema. Pero esa información, en una terapia cognitiva, cuesta mucho que salga. Cuesta mucho que llegara a eso. Cuesta muchísimo. Y nadie te garantiza que llegues. No es que esté mal una terapia cognitiva, no, también está. Es que todo dura está más, bien. Dura claro, más. Todo está bien. Todo es complementario, ¿no? Sí. Para mí, todo es correcto, sí, siempre sí. Y cuando a la persona le sirva. Ahí está. Como decía muy bien Teresa, Teresa tiene alumnos en todo el mundo que han desarrollado esa percepción extrasensorial. De hecho, ahora tienes un curso online con acompañamiento. Sí. Desarrolla tu sensibilidad y percepción sutil en 21 días. Bueno, tiene 21 lecciones. En 21 días. Son 21 lecciones. Pero bueno, sí, se puede hacer en 21 días, pero en realidad son 21 lecciones, ¿no? Sí, yo sí hago ese curso, Teresa. Sí. ¿Canalizarás? Canalizaré. Sí. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿quieres? Venga, sí, venga, hagámoslo. Venga, va. Venga, va. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué a ver, tenemos que le he hacer? Dicho a Gemma si puede poner una música. Aún no, que no la ponga. Yo explico el ejercicio. Sí. Vale, pero tenemos aquí público en vivo que ha venido a vernos. También pues puedes también hacer el ejercicio hagan, si queréis. También lo hagan, venga. ¿Tenéis papelicos o no? Yo os doy. ¿Tenéis? Y si no, pues en un momento os damos folios. Venga, aquí vamos a hacer un ejercicio de conectar o de equilibrar los dos hemisferios, que eso es muy interesante. Toma, te doy a ti. Tú también lo haces, ¿eh? Yo no, también. No, los dos. Los dos, venga. Venga, vamos. Este ejercicio le encanta a la gente porque sí. Es muy fácil. ¿Tenéis páginas, dos folios, bolígrafos? ¿Eh? Vale. Vale, dos, ¿eh? Y tenéis dos y si no, pues a ver si en producción podemos dar, aunque sea... ¿Sí? ¿Tenéis? Vale. Venga. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio de escritura automática, ¿vale? Uh-huh. Vamos a abrir los dos bolígrafos. No te me adelantes, ¿eh, Alex? No. Ya te veo ahí, no, venga. No. Tengo muchas ganas. Vale. Primero lo explico y cuando Gemma me diga que tiene la... Tenemos la música. La musiquita, sí. De esta que no, después no nos tumben, ¿no?, por los derechos de autor. Eso. No, sí. Aquí todo sin derechos de autor. Sin derechos de autor. Sin derechos. Venga. Aquí lo interesante es, siempre los ejercicios que yo propongo son prácticos, ¿no? Y vamos a contestarnos preguntas. Podemos hacer
el ejercicio inicial, que podemos decir cuál es el propósito de mi alma, sería una pregunta abierta y general, pero podemos hacer cualquier tipo de pregunta, pues más acotada o más ajustada a algo que nos esté preocupando en este momento. Vale, normalmente nos respondemos con nuestra mente racional. Entonces, nuestra mente racional es argumentativa, es más lógica, es más ordenada, pero tenemos otro tipo de mente, que es la mente intuitiva. ¿Cómo lo hacemos para conectar con ella de forma escrita? Pues muy fácil, utilizando las dos manos. La pregunta la haremos con la mano dominante, en mi caso es la derecha, ¿vale? Y la respuesta es automáticamente, o sea, seguido, ¡pum!, contestamos con la mano izquierda. Ya sé que va a salir un churro de letra, pero no importa. Entonces, podríamos hacer, o bien podéis hacer, ¿cuál es el propósito de mi vida?, ¿no? O una pregunta cualquiera. Al responder, podemos poner, mi alma dice, o ellos dicen, porque es una coletilla que indica que no es Teresa Brotao quien responde, sino que es, permito que una información de nivel superior, ¿no?, pues se manifieste, ¿vale? Que, tú di la pregunta, porque yo responderé la tuya. Vale. ¿Qué quieres preguntar? Quiero un consejo a nivel profesional. Vale, pero así abierto, vale, pues podrías preguntar, ¿qué me dicen los ellos en el ámbito profesional, ¿no?, en mi tema profesional? ¿Qué me dicen ellos, los ellos? Los ellos. ¿Qué me dicen los ellos? Bueno, sí. Sobre el área profesional. Sí, sobre mi desarrollo profesional. Sobre mi desarrollo profesional, vale, sí. Vale, y yo preguntaré sobre él. Yo preguntaré qué le dicen los ellos a Alex sobre su desarrollo profesional, ¿vale? Bien. Entonces, el truquito es, escribimos la pregunta y automáticamente la respuesta. Un momentico. Antes vamos a conectarnos de una manera muy fácil. Venga, punteando aquí, punteamos. Desde casa también, ¿eh? Desde el corazón, sí, todo el mundo preparado. Punteamos. Después diadema. Esta es muy fácil. Punteamos aquí, en la zona del pecho, como si fuera un collar, luego como si fuera una diadema, y una tercera vez. Nos ponemos las manos en el corazón, los ojos cerrados. Respiramos profundamente para que surja la información que ahora necesitamos para avanzar en el siguiente peldaño de nuestra vida. Cada cual que sienta cuál es la pregunta adecuada para que su inteligencia intuitiva responda con sinceridad y sin el cortapisas de las creencias aquello que sea necesario. Perfecto, si Gemma nos pone una música, cogemos los dos retuladores. Ya la música, lo que pasa es que creo que... Pues si no, yo puedo poner una. Si no me la cortan, yo puedo poner una. ¿No? ¿Qué, nos aventuramos? ¿Yo pongo una? No, ahora pongo la música. Ah, estoy comprobando. Perfecto. Preparados. Sí, bueno, es aquí la música, no la vimos. No. Bueno, no se puede subir. Bueno, pues no pasa, pues ya pongo yo música por aquí. Yo tengo. Ponemos música. No nos preocupemos. No pasa nada. No pasa nada. No, pasa que esto había, tenemos que haberlo previsto antes. Puede ser sin música. Venga, yo pongo una. Vale, pues pero cerramos, pues cierra el micro. Está, no entra por el micrófono. Que puede ser sin música también, ¿eh? No pasa nada. Vale, venga. Mientras, si queréis, canalizo. Ellos dicen
hay un rincón oscuro al que te da pavor llegar. Sin embargo, en ese rincón oscuro es donde están todas las respuestas que necesitas para tener claridad en tu vida. No evites esas zonas oscuras y esas zonas dolorosas, pensando que evitándolas vas a mejorar tus situaciones. Solo entrando en ese rincón oscuro, donde se hallan todos tus traumas, toda tu vulnerabilidad, todas tus flaquezas, todas tus miserias, abriendo la luz y observando cada una de ellas, cada una de esas situaciones que te lastimaron y que te convirtieron en la persona que ahora eres, podrás avanzar libremente por la vida. Porque si sigues manteniendo ese rincón oscuro allí, sin visitarlo, no estás avanzando aunque te lo creas. Estás arrastrando un peso que no te permite volar. No te permite ver por encima de ese dolor que subyace en tu interior. Por eso nosotros te decimos, sé valiente. Atrévete a mirar aquello que te dolió, aquello que te lastimó, aquello que te convirtió en un ser vulnerable, delicado. Una persona que, aunque no quiera decirlo, también necesita ayuda. Porque todos los seres humanos necesitan ayuda. No han nacido completamente independientes, sino que han nacido para estar en comunidad, bien arropados los unos por los otros. Por eso es necesario que visites ese rincón. Un rincón que te parece fantasmagórico, un rincón que te parece terrorífico, pero ahora, con tu madurez, con tu edad, tienes la capacidad suficiente como para darte cuenta que aquello, aunque te lastimó, no te ha derrotado para siempre, sino que te ha hecho más fuerte, te ha hecho más valiente, te ha hecho más honesto. Y esa es la grandeza de todos los seres humanos que se atreven a visitar esos lugares oscuros que causan tanto dolor y sufrimiento. Solo mirándolos podrán transmutar ese sentimiento que les lleva a no sentirse dignos ni merecedores. Gracias por atreverte a mirar aquello que muy pocos quieren ver. Gracias. No, la música es la que se oye de fondo. Esta música que se oye de fondo. Venga. Es que así sale por antena. ¿Sabes qué pasa, Teresa? Que esta música sale por antena. Si ponemos más música, puede perfecto. Haber confusión. Así se oye perfecto. Y por antena sale genial. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Preparado el público? Vamos allá. Venga. Alex, ¿preparado? Preparado. Venga, con la mano dominante, la pregunta. Inmediatamente, la respuesta.
Madre mía, qué letra. ¿Puedo hacer una foto? Sí, si lo pasamos por antena también. Sí, sí, haz la foto. ¿Cómo ha ido aquí? A mí ha sido una frase solo, pero bastante no, significativa. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Después yo recomiendo que se haga el mismo ejercicio y luego respondiendo con la mano dominante también, para ver que hay dos respuestas que normalmente son complementarias, ¿eh? No son contrapuestas, sino que son complementarias. Venga, Alex, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, yo lo que he pedido un consejo, un mensaje sobre mi vida profesional. ¿Sí? Y la respuesta es, quédate donde estás. Bueno, tal bueno, cual. Pues a mí, mira, porque yo he preguntado por ti. Claro, yo digo, ¿qué dicen ellos sobre el desarrollo profesional de Alex? Querido Alex, la impaciencia hace que las cosas sucedan, pero no se asientan como debieran. Sigue el ritmo y la velocidad de tu corazón, en vez de lanzarte al vacío de tus alocados pensamientos. Oye, sabes mucho. Mira, ahí el equipo dice... El equipo que me conoce muy bien. Pero coincide con lo tuyo. Es, sí. Quieto parado, quieto. Ve asentando, sí. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que las personas que tienen una mente muy veloz, pues tienen como una disociación entre el ritmo. Es una doble velocidad, yo te entiendo, sí. Es que a mí me pasa eso. Es, claro, va tan rápido que no se puede materializar con esa velocidad. No. Entonces, el ser necesita otra velocidad. Y ahí hay mucha lucha interior. ¿Eh? Es como un desasosiego continuo. Me estás clavando, ¿sí? Teresa. Es la percepción extrasensorial. Sí, sí. Es un desasosiego porque esta cabeza va, venga, esto, lo otro, lo demás allá, tal. Es insaciable. Por eso, para mí, escuchar música o caminar por la naturaleza, a mí me va bien. Porque desconecta esto y me conecto con mi ritmo natural, mi ritmo verdadero del ser esencial, que es mucho más lento. ¿A qué te pasa? Pues eso? Me pasa muchísimo. Yo, ya. Por eso yo salgo a hacer también camino, ejercicio, voy a la playa o tal, a nadar, porque necesito precisamente eso. Sí. Aquietar la mente. Y aquietar porque la está mente. Revolucionada, muy revolucionada. Oye, tenemos el micrófono del público, lo tenemos por ahí. A ver, venga. Porque me gustaría saber. ¿Qué les ha salido a ellos, sí, ¿no? Sí, ¿qué les ha salido a ellos? Voy para allá. Y vamos a tirar esta cámara al menos, a ver si al menos podemos ver. Vaya, una que hemos liado, ¿eh? Esto es el directo, es la magia del directo. Esto es la magia del directo. Espérate. Ahí se ve más o menos bien, sí. Bueno, hola. Un momento que bajaremos volumen por aquí, que nos acople. Bueno, primero, ¿cómo os llamáis? Ángeles. Ángeles, ¿qué has preguntado tú? Yo también he pedido un consejo profesional. Y bueno, me han transmitido calma, supongo que es que tenga calma. Sí. Y pasión. Ah, bien. Sí. Porque sí. Igual en lo que te estabas desempeñando no sentías ese impulso que necesitamos a veces, ¿no? Pasional, de sentir que nos importa mucho aquello que estamos haciendo. Sí, antes de dedicarme a lo que me dedico me planteaba eso, que quería hacer algo que me llenara. Claro. O sea que supongo que voy bien. Sí, porque la motivación es algo que aparece y desaparece. Y si no estamos motivados y no es algo muy importante, realmente decae la motivación, ¿no? Uh-huh. Y uno se siente como muy vacío. Exacto. Es verdad. Sí. Hola. ¿Cómo te llamas, perdona? Linda. Linda. Sí. Mi pregunta, quería preguntar una pregunta. El último momento, al decir a escribir, pues me puse a escribir otra pregunta. Ah, interesante también. De la derecha. ¿Te acuerdas que hemos pedido que preguntáramos lo que necesitábamos preguntar? Sí, y al final la pregunta puse otra, que era ¿cuál es mi propósito aquí en esta humanidad? Sí. Y en vez de ponerlo como más personal a sí, mí, no, no. ¿Sabes? De familia y tal. Y la respuesta, que es como un escarabajo, no sé, una respuesta aquí, ser valiente, o sea, con una paz, me emocioné mucho. Claro. Ámate el ser, despiértate, y luego aquí pone, te amamos,
estamos aquí contigo. ¡Ah! Oh, ¡qué bonito! Me conecta mucho, me emocioné mucho. Sí, es que es un ejercicio muy potente, ¿eh? Lo es. Y además a veces solo salen palabras, pero son muy potentes porque van en lo profundo, van a lo profundo. Pues, muchos corazones. Corazones también. Linda Ángeles, gracias, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho. ¿Y en casa qué? A ver, los que estáis en casa, bueno, en casa, donde sea, o en la playa viendo el programa, ¿qué os ha salido? ¿Qué habéis preguntado? ¿Qué respuestas? Me encanta esto. A ver, por aquí. Mira, Rocío Arana dice, por ejemplo, qué poderoso ejercicio, gracias. Acerca de la pregunta de Alex. Claro, pero la pregunta no sé si la ha hecho ella para contestarme a mí. Ah, igual sí, bueno, porque también sí. Se hace este ejercicio. Es posible. También los hacemos estos ejercicios. Acerca de la pregunta de Alex, percibí la palabra enfocarse. Bueno, pues está bien. Enfocarse. Está bien. Enfocarse. Bien. Está muy bien. Y sobre vosotros no habéis preguntado. Bueno, claro, como esto a veces va con un poquito de desfase. Pero bueno, si puede ser, explicadnos vuestra experiencia. Yo, entre tanto, sí que me gustaría. Acércame tu libro. Ay, sí. Teresa, porque este libro es fantástico. Bonito, es bonito. El libro que te habla y que te acompaña, que es un libro que nos habla, orienta, a través de las diferentes canalizaciones que han tenido. ¿Es como un oráculo? Es un oráculo, es el oráculo. Pues venga, venga, utilízalo. Vamos a abrir. A ver, pero a ver. Con calma. No, oráculo. Y pam, 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 pam. Oráculo. A ver. Ama el libro, ámalo. Es tu amigo. Sí. Que te habla y te acompaña. Ven aquí, ven aquí. Que te voy a amar mucho. Claro. A ver, es para ti. ¿Sabes que el título? O sea, son 56 sí. canalizaciones nuevas de los ellos. Ay, a ver, ¿qué te ha salido? Mira. ¿Qué te ha salido? Ellos dicen. ¿Pero cuál es? ¿Cómo se llama el título? 21, es Canalización sobre la gran vida, conexión e interconexión. Fíjate, hoy hablamos de esto, ¿eh? Es un texto extraído de las canalizaciones realizadas en los talleres de desarrollo de la sensibilidad y constelaciones canalizadas. 15 de enero y 5 de febrero de 2021. Son canalizaciones recibidas en directo. Ellos dicen, a pesar de que ha habido mucho sufrimiento en vuestras vidas, la gran vida os sostiene. Sí. Qué bueno. Confiar en la vida, la confianza en la vida. A pesar de los pesares, fíjate que en Nepal yo saqué nuevamente esta conclusión, porque ves tan... Bueno, es todo muy distinto, ¿no? Pero dices, ¿qué hace? ¿Qué sostiene todo esto? Es la fuerza de la vida. O sea, salen plantas por todas partes. En las grietas de las paredes salen plantas. Eso es la fuerza de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano sostiene ciertas situaciones? Porque hay un instinto de vida. Es la fuerza que nos trasciende. Es la fuerza. Y aquí dice que la conexión e interconexión significa estar conectados con lo superior, pero interconectados entre nosotros los humanos. Entonces, habla de esta doble conexión. Es... Si yo no estoy conectado con lo superior, difícilmente estableceré una buena relación con mis iguales. Si solo estoy relacionado con mis iguales, estoy en un nivel muy material, ¿no? Muy, muy de mi personalidad. Entonces, habla de esta doble conexión. Es, me conecto con mis iguales, pero al mismo tiempo me conecto con esta gran vida, ¿sabes? Es mi pequeña vida, es un pequeño fragmento de esta gran vida. Uh-huh. Yo formo parte de este todo. Fíjate que esto es algo que se da en todas las personas que tienen esta percepción extrasensorial o que han tenido una ECM, experiencia cercana a la muerte, totalmente. O un estado expandido de la conciencia, que regresan con una confianza plena en la vida. Sí. Porque saben que hay algo más allá. Saben que hay algo más allá de lo que percibimos con estos cinco sentidos. Hay algo más allá, ¿no? Y eso te permite confiar en la vida. Sí. Hay que confiar en la vida. Hay que confiar que la vida nos sostiene, a pesar de que nuestra cabeza está loca, ¿no? Está loquísima. Bueno, porque nos presiona mucho, ¿sabes? Es insaciable. Yo creo que la mente es una herramienta muy potente, pero que la tenemos que también gestionar, ¿eh? Hay una canalización que habla de eso, habla como, no es de estas, sino que hice 21 días canalizaciones en directo en Instagram y una hablaba de eso, hablaba de que la mente es nuestra parte infantil, que entonces el adulto es ese ser superior que tenemos, ¿no? Entonces el adulto tiene que gobernar o tiene que guiar al niño y al niño es nuestra parte mental. Que lo quiere todo, que no tiene nunca bastante, que hace la pataleta, ¿no? Que está enfadado, que tiene insatisfacción. Entonces, el adulto, que es más sereno porque ya ha vivido más, tiene más experiencia, tiene más paciencia y más serenidad, le tiene que decir, vale, bien, esta idea me gusta, está muy bien, ¿sí? Apúntala aquí en tu pizarra.
pero ve, enfócate, ¿no? Enfócate, enfócate a ver cómo vas a plasmar esa idea. ¿Es una idea que te conviene, es una idea que no te conviene? Y así vamos gestionando esa insaciabilidad mental. Me encanta, sí, porque la mente es voraz, ¿eh? Sí, sí, te come. Te come, por eso es tan positivo desarrollar esta sensibilidad y percepción sutil en tan solo 21 días. Sí. Este curso online con acompañamiento, ¿este curso se puede tomar en cualquier momento, empezar bueno, en una fecha formas, determinada? Hay dos formas. Hay la forma con acompañamiento, no, lo tenemos que hacer todos juntos porque quedamos durante 6 semanas los jueves de 5 a 7 online, porque yo también hago también talleres presenciales, pero este es versión online, pues quedamos con el grupo y entonces hacemos los ejercicios de forma grupal y durante la semana vamos practicando. Quien lo quiera hacer a su ritmo, tiene la versión a su ritmo. Entonces las preguntas me las hace por mail, pero no tiene mi respuesta, o sea, no tenemos el trabajo de grupo, ¿sabes? Mm-hmm. Realmente es muy potente el trabajo de grupo. Y tú me hiciste ver que era posible hacer esto online. Claro, porque sí. Yo la primera vez que vine a una entrevista, yo tenía, estaba muerta de miedo y de pánico, y pensé, no, que no me haga canalizar, por favor. Y venga, me hiciste canalizar, ¿no? Así, sin saber quién es la persona ni nada, y pasó. Entonces, en la pandemia la gente me decía, haz los cursos online. Yo decía, pero ¿esto cómo puede ser esto online? Y quedé alucinando de cómo funciona y es la prueba de que no necesitamos el contacto físico no. Para que se manifieste, ¿no? Nuestra parte energética, nuestra parte espiritual, para que conectemos. Piensa que tengo unos grupos súper potentes que hacen un trabajo increíble porque en realidad es un trabajo de autoconocimiento. Uh-huh. Este curso es un curso de autoconocimiento. Y que te hace ver tus capacidades, no solo tus capacidades intelectuales, que la mayoría de mis alumnos las tienen y muy, muy bien puestas, ¿no? Sino que te hace ver que tienes más recursos y que esos recursos te ayudan a tener una mejor vida. Como mínimo a mí es lo que me ha sucedido. Cada vez que conecto más, me siento más en sintonía con la vida y con los demás, sin entrar en conflictos. Y eso es bueno. Eso es buenísimo porque no pierdes tanta energía. El conflicto desgasta muchísimo. Y cuando es con uno mismo, desgasta todavía más. Tenéis toda la información sobre este curso que realiza Teresa Borotao en su página web, teresaborotao.com. Ahí están también los datos de contacto de Teresa. Sí. También si queréis poneros en contacto con ella de manera más directa o concreta, ahí tenéis un número de teléfono también que ahora va a salir en pantalla. El teléfono, los datos de contacto de Teresa Borotao, para que los podáis apuntar, 647-97-73-74, prefijo 34, si escribís WhatsApp desde fuera de España. Luego, este libro, el libro que te habla y te acompaña, ya está en la Casa del Libro, en la Casa del Libro se puede comprar. Y en Amazon también. Pero, en Amazon también, pero también a través de la web se puede pedir, ¿no? Sí. Y el 7 de julio llega este libro que me encanta el título, Mamá, he visto al abuelo. Sí. Y hago, para la gente de Barcelona, hago una presentación en Abacus de Sants, bien. ¿Vale? Del libro que te habla y te acompaña, a las 7 de la tarde. Y bueno, son la presentaciones... ¿Cuándo es la presentación? El 14. 14. Sí, fíjate qué detallito, te voy a hacer un detallito de estos que te gustan. Cuéntame. No, de estos así de conexión, ¿no? Que para mí el mes de junio es importante porque mi padre falleció el mes de junio, ¿no? 14 de junio. Y bueno, no se sabía qué día sería la presentación. Y yo pensé, va, que sea el día del fallecimiento de mi padre, porque mi padre era una persona... muy, muy, muy intelectual, para quien los libros eran muy importantes. Y entonces dije, sería como un honor, ¿no? Como hija, pues hacer la presentación ese día. Y va y me dice la del editorial, ¿qué tal te parecería el 14 de junio? Y digo, vaya, súper bien, ¿no? Porque para mí también ha sido un proceso, ¿no? Escribir estos libros de hacer honor a lo que yo he recibido de mis padres, que eran personas muy, muy, muy intelectuales, eran sensibles, pero no se lo permitían. Entonces, para mí, yo he hecho como una transmutación de eso, ¿no? He tenido acceso a lo que es el conocimiento intelectual, la cultura, pero también me he permitido desarrollar esta sensibilidad que a mi padre le atormentó hasta el punto de llevarlo a la muerte, ¿eh? Entonces, para mí es un honor, ¿no? No haber tomado esta sensibilidad como algo traumático y como algo que no sé gestionar, porque mi padre era tan sensible que todo le dolía, ¿no? Hasta el punto que se alcoholizó y se murió alcoholizado. Entonces, para mí, yo siempre le digo, ves, papá, pues he cogido lo tuyo, pero he hecho algo bueno con ello, ¿no? Pero también es gracias a él. Tu padre tenía ese don también. Sí, yo creo que tenía desarrollada esa capacidad. Pero a él le atormentaba. Muchísimo.
Claro, porque si eres muy empático, sufres por el mundo, ¿no? Todo te hace sufrir, ¿sabes? Entonces, nosotros los hijos también tenemos esa función de honrar lo que hemos recibido y de hacer algo bueno con aquello que hemos recibido. Pues os recordamos, 14 de junio a las 7 de la tarde en Abacus. Sí, en Abacus de ¿Dónde? Sanz. Abacus de Sanz. Sí, en Abacus de Sanz. Sanz, presentación de... En directo del el libro de Teresa Borotao. Sí, este. Y ahí hago canalizaciones en directo y bueno, son muy participativas las presentaciones que hago. Ahí está. El libro que te habla y te acompaña. Sí. Recordad, toda la información que queráis sobre Teresa Borotao, sobre sus formaciones, sobre cómo desarrollar vuestra percepción extrasensorial, percepción sutil, en teresaborotao.com. Y a ver si te animas tú también a hacerlo, ¿eh? Pues tengo, porque se me están despertando cosas. Claro, porque las situaciones de crisis, sí. A mí esto me empezó cuando yo me divorcié con 40 años. Todo esto, este festival, ¿no? Me salió porque se me apareció mi abuelo. Esto lo he explicado muchas veces. Sí. Por eso es mamá, he visto el abuelo, ¿no? Que empieza aquí los 40 años. Normalmente las situaciones de crisis te ponen en una tesitura en que la mente racional no te sirve. Entonces tienes que buscar. La mente racional no te sirve. No te sirve. No te da una explicación. No te da respuestas. Pero la percepción sutil extrasensorial, sí, comprobarlo. Sí. Teresaborotao.com, ahí tienes toda la información. Teresa, muchas gracias por haber venido a Les Comunica. Sí, a ti. Y sigue con ese trabajo estupendo que haces. Muchas gracias. Y tú también.